pasado funciones, señalan dirigentes del sector. Ya teníamos una afectación por la crisis del 2018 y otra vez nos vuelve a afectar el coronavirus, y los transportistas seguimos arriesgando el trabajo nuestro, seguimos arriesgando nuestra familia, porque recuérdense que nosotros estamos interactuando directamente con los conductores que están pasando por toda la frontera centroamericana. Estamos corriendo riesgo nosotros y nuestra familia. Y necesitamos algún incentivo de ayuda. ¿Qué incentivo, don Martín? Por lo menos deberían de exonerarnos de los impuestos en estos momentos que nosotros pagamos como cualquier empresa. Siempre estamos declarando mensuales, declaraciones anuales, mensuales, los de la alcaldía. Estamos hablando de eso, por lo menos si no hay un incentivo económico para paliar a las empresas, que es necesario en algún momento para que podamos continuar con esta economía, al menos exonerarnos los impuestos por un tiempo determinado para que las mismas empresas vuelvan a caminar y vuelvan a desarrollarse. Apuntan que hasta ahora no hay ningún conductor afectado por COVID-19. Donde sí registran afectaciones es en la disminución de la demanda de transporte de cargas. Realmente yo creo que es una desesperación del Estado, porque hasta el día de hoy ningún transportista, ningún conductor ha sido contagiado por el virus. Entonces, a veces hay mucha alarma, mucha intriga, que determinados funcionarios pues tienen miedos y efectivamente hacen este tipo de cosas. Pero también, además de eso, por el cierre de fronteras y todas esas cosas marítimas y terrestres en el mundo, también el transporte ha venido bajando paulatinamente. Ahorita nosotros no podemos decir que está trabajando el 100% el transporte. Nosotros incluso habíamos ido recuperándonos muy lentamente después de la crisis del 2018, a llegar a un 70% del trabajo, con un 30% que no se podía recuperar. Y otra vez hemos regresado hasta ahorita a un 50%. Vamos otra vez hacia atrás. Como consecuencia del virus, nosotros vamos hacia atrás. Marcos Medina, Noticias 12.